Hola, buenas noches. Hola, Hola, buenas hola. noches a todos. Un gusto de verla nuevamente, Hola. Lick. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por ahí dije, vamos a ver quiénes son los nuevos participantes. ¡Ay, qué emoción! Dije. Sí. ¿Qué tal? Nosotros, bueno, yo por lo menos emocionada porque dije, ojalá que sea siempre la Lick la que nos dé las clases. Qué alegría, de verdad. Yo dije, ¡ay, Y qué emoción! veo la mayoría que son los mismos compañeros. Sí, la Fue mayoría todavía más van a estar. emocionante. Sí. Sí, la verdad, yo cuando me dieron la lista de participantes, dije, ¡ay, qué emoción! Dije, yo lo voy a volver a ver. Dije, no fue mucho tiempo que Hola, Lick. pasamos sin ver. Hola, Josecito, ¿qué tal? Por ahí tenemos a Alvita y Alfonso, a Claudita. Bien, por Hola. aquí algo lejos. ¿Y eso qué es? ¿Por dónde anda ahora? Lejos. está bien, lejos de casa en estos momentos. Muy bien, vamos a dar unos minutitos y de verdad qué alegría, de verdad. Así voy a tener apagada mi cámara, dije, hasta que lleguen las 8, dije, para no hacerles spoiler. Para no estar. Yo lo voy a tener un rato apagado, de ahí le enciendo. No se preocupe, no se preocupe. No se Es preocupe, no mala, pasa Lick, nada. ¿viste? Bueno, gracias. No quería asustar. Sí, a mí me No extrañó quería. porque me pareció ver en un link que me mandaron el nombre de otro licenciado. Yo dije, ay, no va a ser la misma Lick, dije yo. Ah, bueno, de verdad. No, pero aquí estamos, miren. Ya estamos aquí pendientes de ustedes. Y de verdad que es un gustazo. Voy a ponerles ahí en el chat que ya estamos por iniciar para que así los compañeros que todavía no se integran, siempre vamos a hacer la misma dinámica de colocar nuestro nombrecito. Estoy chiquito. Sí. Siempre vamos a hacer la dinámica de colocar el nombrecito. Ya hice el teléfono. Ya perdí los teléfonos.
Aquí está. Ya veo por ahí en la compañera. Berito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Buenas noches, Liz. Hola. Hola, Liz. Así, qué emoción verlos otra Pensando vez. estaba, Liz, de que quién iba a dar esta otra parte de la capacitación. Ah, vaya, me habían extrañado. Sí, como me habló un señor, un muchacho, dije yo a saber si un licenciado va a ser, dije yo, pero qué bueno verla nuevamente. Sí, la verdad que estaba emocionada. Le decía a las compañeras que cuando me dieron la lista de participantes, dije, wow, la mayoría va a estar. Dije yo, ah, pues le voy a hacer spoiler, dije yo, y hasta que sean las 8 voy a encender la cámara, dije, y lo voy a dejar ahí en pendiente, Ay, dije yo. Ok, ay, pero qué bien. bueno. Bienvenidos a las personas que se van integrando por la misma dinámica. Vamos a hacer una pequeña asistencia. Buenas noches. Ya. Ay, ay. Ok, ya les puse ahí mensajito para que se nos vayan conectando los compañeros y compañeras que todavía no están. Ya vemos 11 personas según la lista de asistencia. Tengo, quiero ver, ahí está. Sí, está eso. Según esta lista de asistencia, debemos haber 21 personas. No, no es esta. Ay, Dios mío. Estoy viendo la que no era. Quiero ver. 23 personas debemos de haber acá. Quiero ver. Sí, 23. Bueno, vamos a comenzar. Siempre darles la bienvenida a todas y todos. Ah, por ahí está Marian, por ahí está William, por ahí está, bueno, Albita ya la habíamos visto. Pedirles que vayamos abriendo nuestras camaritas, por ahí vemos a Jonathan también. Vamos abriendo nuestras camaritas y vamos a hacer la dinámica de presentación. Yo ya conozco a la mayoría. Y sé que nos conocemos, ya me conocen también, pero por también que tenemos compañeros nuevos y nuevas, vamos a hacer esta dinámica de presentación. Así que me gustaría escucharlos, su nombrecito, dónde labora, qué es lo que espera aprender en este nuevo curso de Inbound Marketing y su nombre, qué espera aprender y dónde labora, esas tres cositas. Así que, ¿quién comienza? ¿Con quién comenzamos? ¿O los elige? Me voy eligiendo. Veamos. ¿Con quién comenzamos? Está por ahí la señorita Sandra Zabaleta. Vamos a elegir. Sandra Zabaleta, ¿está por ahí? Hola. Hola. Buenas noches, sí, ahorita le enciendo. Hola, bienvenida. Vamos, la vamos a ir conociendo. Quizá voy a quitar, voy a dejar de compartir para que nos veamos bien. Ok. Por ahí está Sandra Zabaleta. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Abigail Zabaleta. Trabajo en Sihuacop DRL. Mis expectativas son aprender mucho más
y no sé, aprender más de los conocimientos que Okay, tengo. usted ya recibió el curso de marketing digital. Ah, ok, viene de ese curso. Muy bien. Gracias, Sandrita. Abigail, ¿verdad? Sí, prefiero que me digan Ok. Abigail. Ah, vaya, Abigail. Me voy a acostumbrar porque. Ok. Vaya, Abby. Ok, Abby, elija a una persona que se presente. Elija a una persona para que se presente. Elija a una persona para que se presente. Cualquiera de sus Lo compañeros. Lourdes Serón. ¿O qué? ¿Perdón? Lourdes Serón. Lourdes. Hola, Lourdes. Bienvenida. ¿Qué tal? Hola, hola. 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 Hola, ¿me escucha? Hola. Ahora sí. Ahora sí. Hola, hola. Hola, Ok. hola, escuchamos, Mi nombre es Lourdes. María de Lourdes. Me gusta que me digan Lourdes. Estudié comunicaciones, trabajo actualmente en una agencia de publicidad y estoy interesada en actualizar mis conocimientos con respecto al marketing digital y Muy a bien. todo lo que conlleva, ¿verdad? ¿Usted no ha recibido el curso de marketing digital o viene de ese curso? Sí. ¿Ya lo recibió? Vengo de ese curso. Ah, Es ok, correcto. excelente. Y Bien, no qué recomendar excelente. continuar con este. De acuerdo, excelente. Gracias, Okay. Lourdes. Bueno. Elija una persona, compañera, que se presente. Claudia Guadalupe. Vaya, Claudita. Claudita. Ahí está, Claudita. Hola, hola, buenas noches. Hola, Cerca buenas del teléfono. noches. Pues mi nombre Okay. es Claudia Guadalupe Salinas, mucho gusto para los nuevos en el grupo. Es mis expectativas, pues, aprender mucho más para ponerlo en práctica y poder desempeñar mejor mis labores. Muy bien, ponerlo en práctica en una caja de crédito, así es. Elija una compañera o compañero, Lourdes. Perdón, Claudita. Ahorita vamos a ver. Albita. Albita, ¿quién será Albita? Me pregunto. Ya sentía raro que no había sido la primera. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alba Luz Quijano. Pues fíjense que yo trabajo en una empresa que se llama Cosmoflex. Esa empresa, pues está más que todo basado en lo que es el cuidado del cabello. Y pues lo que yo inspiro a aprender más sobre marketing. Ya estuve en los dos módulos y pues he aprendido mucho. Y yo pues es feliz que tengo la misma maestra, por decirlo así. Hasta mi hijo me decía, y la misma señora te va a dar clases. Ay, sí, qué alegre, le digo yo, porque pues uno se adapta y pues yo siento que aprendí mucho. Y me gusta cómo imparte las clases. Y vamos a Entonces, lo aprender más. que, claro, entonces eso es lo que yo, mi deseo es aprender más sobre lo que es marketing. Eso es Excelente. lo que yo quiero aprender mucho más. Excelente. Gracias, Albita. Bueno, la voy a elegir de primero. De Me última va la voy a a dejar de elegir. último. Okay, Albita, elija a un compañero o compañera que se nos presente. Sería José Pérez. Josecito. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién será José? Me pregunto yo. A saber quién será. Okay. Pues mi nombre es José Jonathan Pérez. Trabajo en una empresa de construcción, se llama Electrama SADCB. Vengo con toda la motivación del mundo a aprender un poco más lo que es marketing. Me interesa, me ha gustado lo que es el marketing módulo 1 y ahí el módulo 2 que pasamos. Todo lo que vimos me encantó. Necesito conocer más para poner en práctica al futuro todas estas herramientas y que no me den mentiras, pues. Esa es parte Okay. de lo que quiero aprender.
Excelente, gracias José. Elíjame a un Bueno. compañero o compañera. Quiero ver quién lo ha pasado. Por ahí tenemos a Idelfonso, a William, a Jocelyn, a Marian, a Patricia y ellos. Ah, pues a Jocelyn. Vaya, Jocelyn, la queremos Marlene conocer. Díaz. Jocelyn, la queremos conocer. Buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jocelyn Díaz. Actualmente trabajo en una alcaldía, pues ya también recibí el módulo de marketing y me gustó mucho. Y bueno, de este módulo espero aprender más, así como aprendí del módulo anterior. Y me parece bonito y dinámico la manera en que usted se está presentando. Y bueno, la primera impresión es la que cuenta, dicen, ¿verdad? Okay, sí. Entonces, De sí, espero hecho, aprender un poco más. excelente. De hecho, hay una frase que dice que no hay segundas oportunidades para una primera mala impresión. Yo siempre digo, siempre hay una segunda oportunidad, pero en la segunda oportunidad nos toca pegar ese levantón y es más difícil, es cuesta arriba cuando no hemos tenido una muy buena primera mala buena impresión, ¿verdad? Así que bienvenida, Jocelyn, acá a la clase. Muchas gracias. Todos participamos y ya voy a dar así como la dinámica de aprendizaje que tenemos. Gracias. Jocelyn, elija una compañera o compañero. Isa María Durán. Isa María. Hola, Isa yo. María, bienvenida. Gracias. Bueno, mi nombre es Isa María Durán, yo trabajo en una agencia de publicidad. Somos compañeras con Lourdes y estuvimos también en el módulo anterior de marketing digital. En mi caso, yo lo quiero aplicar también para, nosotros manejamos medios, entonces queremos aprender más sobre digital para poder ser más integrales. Excelente, ser más integrales, muy bien. Elija una compañera, Isa. ¿Le gusta que le digan Isa o María? O Isa María. No, Isa. Isa, ¿Isa es su está nombre bien. o Isabel? Quiero ver. No, Isa, solo Isa. Isa, Isa María, ajá. ok, de acuerdo. Sí, está bien. Quiero ver Ildefonso, creo que no ha pasado, vea. No. Ajá, don Ildefonso está por ahí. Buenas noches. Hola. Un gusto otra vez estar con ustedes, ¿verdad? Compartiendo. Yo espero de este curso aprender cosas nuevas, ¿verdad? Aprender cosas nuevas que nosotros podamos poner en práctica en los trabajos y en los emprendimientos de nosotros. Yo soy el que tengo casi siempre la cámara apagada porque yo trabajo a esta hora bailando todo polvoso, ¿eh? Como que soy papá pitufo, bien blanco, por eso apago las cámaras. Y pues aquí vamos a estar. Qué bueno que estamos todos bastante compañeros de los que estábamos en el curso anterior y pues qué bueno que tendremos también ahora compañeros nuevos. Yo trabajo en Constructora El Águila, SADCB. Se construyen inmuebles, ¿va? Edificios de apartamentos y todo eso para los que no sabían, ¿va? Para los que son nuevos. Gracias. Okay, de acuerdo. Bueno, así como unas palabritas para Idelfonso y para todos, pues sabemos de que a esta hora pues ya es hora de estar en casita. El compañero pues nos cuenta su experiencia de que está trabajando a esta hora y le dan casi las 11, 12 de la noche todavía. Y aquí no vamos a juzgar a nadie porque ande polvoso o esté trabajando. Lo importante es que estemos acá y podamos aprender sobre todo, porque al final el aprendizaje eso es lo que nos interesa que nos llevemos, ¿verdad? Y Delfonso, elíjame a una compañera o compañero para que se nos presente. Hola. Permítame, ahorita veo. Por ahí está. Dos.
Sí, la compañera Verónica ya se presentó o no. Verónica Ponce no se presentó. Lo que pasa es que estaba platicando con usted, parece, antes, pero sí ya Ah, participó. Ah, pues ella que se presente. vaya Verito. hola. Vaya Verito. Verónica La verdad es Ponce. que sí gracias. estaba platicando con Alicia. Bien, buenas noches, mi nombre es Verónica Isabel Ponce, soy docente en lo que es en el área comercial. Como siempre, mi objetivo es querer aprender para poder enseñar, ¿verdad? Y entre más conocimientos tenemos, pues tenemos mejores ideas, mejores expectativas para poderle brindar a los jóvenes. Así es que, y me alegro ver la mayoría de compañeros, ¿verdad? Y también un gusto, licenciada, poderla tener nuevamente. Y queremos Okay, aprender gracias. más. Okay, Berito, gracias. Elija un compañero o compañera. Elija un compañero o compañera. No le escuchamos. Ricardo Ernesto. Vaya, Ricardo. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Perdón que me acabo de Hola. conectar, no sé qué estarán haciendo. Estamos presentándonos, como vemos compañeros nuevos y estamos en un nuevo curso, entonces estamos haciendo la dinámica de presentación, aunque yo ya los conozco, pero es para que se conozcan entre ustedes, el nombre, lo que Claro. esperamos aprender y en qué empresa trabajamos. Muy bien, bueno, mi nombre, buenas noches a todos, primeramente. Mi nombre es Ricardo Ernesto Rivas, trabajo en la empresa RIA de Centroamérica, ahí me desempeño como ejecutivo de cuentas por pagar. Y pues la expectativa de este curso simplemente es adquirir o reforzar los conocimientos que tenemos en cuanto al tema del marketing. Tomando en cuenta lo amplio y lo necesario que se vuelve este sector, ¿verdad? En estos días. Decidí darle continuidad al curso, en primer lugar, porque el anterior fue bastante interesante y me quedó esa expectativa de qué es lo que vamos a aprender en este nuevo. Así es de que a los que no han tenido la oportunidad de estar con la LIC, déjenme decirles que vamos a aprender bastante con ella y pues solamente, ¿verdad? Muchas gracias. Así, lástima que no tengo el emoji así del monito, así como, oh, ¿sí? Gracias, gracias, Ricardo. Elija un compañero o compañera, todavía no ha pasado Patricia, nos falta Marian, nos falta William y creo que nos falta, creo que Jocelyn, bueno, cualquiera de ellos puede elegir. Estaba en mute. William, está bien. William, buenas noches. Willito. William. William. Hola. Hola, William. Gusto Hola, verlo. buenas noches. Mi nombre es William Flores y trabajo para una empresa de distribución de alimentos llamada Global Alimentos. Prácticamente es la empresa líder en la distribución del arroz San Pedro, la harina Doña Blanca y otros productos. Y mi principal enfoque para tomar el curso es aprender lo más que pueda y aplicar los conocimientos. Gracias, William. Elíjame un compañero o compañera que nos falte que se nos presente. Por ahí tenemos a la compañera Patricia, a Marian y creo que solo ya dos me faltan. Patricia, sería. Vaya señora Patricia, bienvenida. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Patricia Elizabeth Orellana de Perla. Y bueno, yo trabajo en la municipalidad del Rosario, Morazán. Y bueno, mis expectativas es aprender mucho más sobre este curso
ya que anteriormente, bueno, llevé el marketing digital para que aquí veo unas compañeras que tuve en el módulo anterior. Y bueno, eso es, ¿verdad? Aprender y tener más conocimiento sobre este nuevo curso. Gracias. Excelente. ¿Quién nos falta? Ayude. Marian. Marian, ¿está por allí? Marian. 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 No sé, quizás de pronto estará trabajando. ¿Quién me faltaba de presentación? Jocelyn ya se me había presentado. Jocelyn. Jocelyn. Sí, ya. Ok, creo que nadie más me faltaba, ¿verdad? Bueno, bienvenidos a Marian. Creo que no ha tenido problemitas para presentársenos. Vamos a iniciar este curso de Inbound Marketing. Sé que en el anterior curso vimos así como de manera bien escueta el concepto o la conceptualización de la parte de Inbound Marketing. Ahora sí, nos vamos a dar gusto hablando de Inbound Marketing. Hemos hecho nuestra actividad de presentación. Hemos hablado el por qué estoy aquí, los compromisos que en este caso van alineados a sus expectativas, que es el aprendizaje de cada uno de ustedes. Y como objetivo, pues, es que ustedes puedan desarrollar habilidades y competencias a través del Inbound Marketing y eso que les permita generar tanto estrategias digitales y estas, pues, les puedan permitir posicionarse, generar contenidos de valor y sobre todo generar esas estrategias que nosotros esperamos tener al momento de hacer una o hacer un planteamiento de estrategia. Los que estuvieron conmigo en los módulos anteriores tuvimos la oportunidad de trabajar nuestra estructura de campaña, estuvimos desarrollando y cerramos con eso, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y dentro de eso hablábamos que una de las formas de hacer marketing y de nuestras estrategias era la de Inbound Marketing. Inbound Marketing, ustedes se han podido percatar que es una estrategia que nos permite podernos posicionar. Por acá está Zaira. Zairita, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Ya decía yo, ¿por qué no está por acá? ¡Qué barbaridad, Zairita! Se me había ido. Perdón, el tráfico no me dejaba, pero ya estamos aquí. Gracias. Tranquila, tranquila. Era solamente para verificar que estuviera por ahí. Como les mencionaba, cuando estuvimos viendo esta parte de Inbound Marketing, nos hacíamos o veíamos esa parte así a nivel general, ¿verdad? ¿Quién se recuerda de qué estuvimos hablando de Inbound Marketing? ¿Quién me ayuda? Ok. Si no los elijo. Veamos. ¿Quién se recuerda? Claudita, ¿qué se recuerda del Inbound Marketing? Hola. Buenas noches. Sí, me recuerdo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, me recuerdo que decía que era una estrategia para crear marketing de atracción, para poder atraer a nuestros clientes con la publicidad, generando, cuando decía que cuando mandaban correos y dar clic sobre las imágenes, llevarlos a una página web o a un sitio de nuestra empresa. Ok, hoy vamos a hablar un poco. Gracias, Claudita. Cuando nosotros hablábamos de el concepto como tal de Inbound Marketing, en su momento, pues así a grosso modo decíamos que Inbound Marketing era una estrategia que nos permitía generar contenido de valor en el cual fuera, debe de ser atractivo, que este contenido no debe de ser, que no debe de ser este contenido, Lourdes. ¿Qué no debe de ser Inbound Marketing?
Lourdes. Hola, no debe ser un contenido aburrido, repetitivo, ni difícil de comprender, sino que tiene que estar adaptado a todos y cada uno de ellos. Ok, no debe ser ni aburrido ni repetitivo, debe de ser adaptado, pero sobre todo, este no debe de ser invasivo, es decir, que este contenido debe de ser que atraiga. Yo se los mencionaba que la estrategia de inbound marketing es cómo nosotros enamoramos a nuestro cliente, cómo nosotros enamoramos a nuestro usuario, cómo nosotros hacemos para que nuestros clientes prefieran o busquen comprarnos o hagan esos llamados a la acción, ¿verdad? Y dentro de eso veíamos elementos importantes que debemos de tener en consideración o tomar en cuenta al momento que nosotros generamos una estrategia. Entonces, el inbound marketing nos lleva a generar estrategias las cuales sean adaptadas a nuestros contextos. Pero esas estrategias, ¿dónde las vamos a visualizar? Principalmente las vamos a encontrar, por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestras landing page, las estrategias que nosotros planteamos en el email marketing, si vamos a utilizar email marketing, si estamos utilizando sitio web, si estamos utilizando blogs, si estamos utilizando los social media, si estamos utilizando analíticas, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, el inbound marketing es la combinación de diferentes elementos que nos permitan poder llegar a nuestros clientes. Yo puedo generar una estrategia de inbound marketing a través de una campaña de email marketing. Puedo generar una estrategia de inbound marketing con la optimización de mis motores de búsqueda o el SEO que nosotros ya conocemos. Y luego de eso, vemos como concepto que esta metodología nos permite poder atraer, persuadir y hacer que el cliente se pueda sentir primordialmente satisfecho, que este cliente vea al inbound marketing como algo interesante, que le genere ese deseo, esa curiosidad, que nosotros de repente vemos este tipo de publicidad, vemos de repente información en la web que nos llama la atención y ese llamado de atención no solamente debe de quedar a nivel de vi una publicidad y ahí quedó, sino que esa publicidad sea interesante, que esa publicidad me genere contenido de valor y que eso me lleve a los siguientes pasos. Entonces, la estrategia de inbound marketing nos permite atraer los leads. ¿Alguien se recuerda qué son los leads? Veamos qué son los leads. ¿Quién me ayuda con los leads? A mí ya se me olvidó qué son los leads. ¿Quién me ayuda? Veamos. Veamos quién todavía no se le ha olvidado los leads. Por acá tengo a Isa. ¿Qué serán los leads? ¿Lisa? Hola, perdón. Estaba en mute. Ok, ¿qué serán esos leads? ¿Qué serán esos leads? Los leads son como clientes potenciales, pero que se convierten en clientes reales, como una acción que han hecho. Es correcto, los leads son los clientes potenciales que tenemos en los diferentes sitios o en las diferentes estrategias que nosotros encontramos. ¿Cómo captamos lead? Bueno, captamos lead cuando recopilamos información, recopilamos, por ejemplo, correos, teléfonos, o información relevante que nos permita no solo ponernos en contacto, sino que también este cliente o este lead o este potencial cliente no solamente se quede y la página me gustó y hasta ahí, sino que en la conversión que hablábamos en algún momento, que eso ya no solo sea atraer, sino que también este venga y genere los call to action.
¿Cuáles son los call to action? Ah, cuando viene el cliente y, o el usuario y le dio clic a la landing page. Cuando el cliente le dio clic a la página. Cuando consultó por WhatsApp. Cuando hizo o dejó sus datos para que se comunicara. Cuando me escribió a Messenger, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el lead no solamente se queda a recopilar esa información, sino que ese lead ya concretar una acción. ¿Cuál es esa concretización? Ah, bueno, que ya me pregunte, que ya pueda yo generar esa negociación y aparte de esa negociación, que se genere esa o logremos esa vinculación. Y veíamos que la estrategia de inbound marketing está alineada a nuestros objetivos de campaña que nosotros en algún momento hemos planteado o pensamos plantear. ¿Qué objetivos podríamos hablar o a qué objetivos los podríamos alinear? Díganme un objetivo que usted quiere implementar aplicando la metodología o la estrategia de inbound marketing. Un objetivo de campaña. Un objetivo. Tengo a una persona que empieza con su nombrecito con A. ¿Quién será? Me pregunto. Y tiene 4 letras en su nombre. Y lleva una B. ¡Albita! Así, raro, Albita, bueno. Porque así, Albita. Generar más clientes. Generar más clientes. Eso sería un objetivo, sí. ¿Verdad? Recordemos que cuando nosotros generamos un objetivo, lo planteamos bajo qué método decíamos. Bajo el método SMART, ¿verdad? Que nuestro objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, realista y en tiempo. Alcanzar más clientes en cuanto tiempo. Y ya nosotros definimos nuestro objetivo. Ahora bien, cuando nosotros venimos y definimos un objetivo, ya decimos que comenzamos a pensar qué voy a hacer para atraer a ese cliente. Ah, mi objetivo es atraer más clientes, generar más ventas. Ah, ¿cómo lo voy a hacer? Y volvemos y recordamos todos aquellos pasos que veíamos en su momento y decíamos, primero debo definir a dónde voy a generar esta estrategia, porque también no puedo pensar que voy a generar una estrategia de inbound marketing y la voy a hacer, por ejemplo, en correo electrónico cuando mis clientes no están en correo electrónico. Eso hay que tenerlo muy, muy en consideración, muy en cuenta que... ¿Quién es mi cliente? Ah, mi segmento es jóvenes entre 18 y 24 años, jóvenes entre 25 y 34 años, personas entre 35 y 54 años. ¿Dónde están ellos? ¿Qué, cuál es el comportamiento que ellos tienen en relación al uso de tecnología, al uso de medios digitales? Ah, y en relación al uso de medios digitales, vengo y creo yo esa estrategia que me va a permitir alcanzar a ese cliente que nosotros nos interesa y a partir de ese interés o alcanzar ese cliente, yo ya vengo y veo que esos clientes potenciales que tengo, generarle una estrategia que esta no vaya a ser ni intrusiva y que esta los pueda convertir ¿en qué? En clientes satisfechos, porque al final lo dijimos en algún momento, nosotros no nos interesa que solamente me sigan, no me interesa que solamente le dieron me gusta, no me interesa que solamente hayan tenido una interacción. La finalidad de nosotros, y esa es la diferencia entre un creador de contenido y un estratega de marketing, que el estratega de marketing viene y tiene un objetivo concreto, el por qué voy a hacer un video, por qué voy a hacer esa estrategia de inbound marketing, por qué voy a hacer una estrategia a través de una landing page, por qué voy a generar mi campaña de email marketing bajo el enfoque de inbound marketing. No sé si me voy dando a explicar cómo funciona esto, si no, a los compañeros y compañeras que
que están, que recién nos conocemos, pregunte acá. A mí me encanta que todos participen, que todas y todos pregunten. Si algo no queda claro, pregunte las veces que sea necesario, que yo voy a tratar de darles respuesta. Y si no le tengo la respuesta, yo el siguiente día se la traigo. Ok, ¿preguntas hasta acá? ¿Dudas que tengamos? ¿Algo que nos llama la atención en relación al concepto? ¿Nadie? ¿Nadie? Hola. Hola, hello. ¿Están por ahí? Hola. Hola. ¿Sí? ¿Todo Yo creo claro? Que estamos bien. Está todo claro, Lick. Sí, hasta ahorita. Ok, sí. Excelente. Vamos. Entonces, en relación a eso, generar una estrategia de inbound marketing, si nosotros tenemos bien enfocado, y se nos va a hacer bien fácil poder crear esta estrategia, porque como ya venimos de un curso de marketing digital, donde hemos planteado, donde hemos pensado en nuestros objetivos, donde hemos pensado qué queremos hacer, ya tenemos como mapeado ya nuestro segmento, nuestro buyer persona, ya sabemos más o menos a quién le queremos dirigir nuestros productos o servicios, ya sabemos qué voy a ofrecer como propuesta de valor. Y esto me va a permitir generar una estrategia. Imagínense usted ahorita generando una estrategia de inbound marketing en la cual usted pueda posicionar su propuesta de valor con el objetivo de fidelizar clientes. ¿Cómo plantearíamos esta estrategia? ¿Cómo haríamos esas publicaciones que ahora sí pensemos en esa publicación? Cuando hayamos definido que tenemos una propuesta de valor y la vamos a aplicar con la estrategia de inbound marketing, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué haríamos en este momento? Ah, bueno, en este momento, como mi segmento es hombres y mujeres entre 34 y 55 años, los cuales su tendencia es utilizar, por ejemplo, LinkedIn. Ah, entonces mi estrategia me tendría que ir a generar una estrategia en esta red, en LinkedIn. Bueno, resulta que estos clientes o estos usuarios, como los quiero fidelizar, ¿verdad? Bueno, ellos son más de correo electrónico. Con ellos, ellos no son de redes sociales, ellos son de correo. Resulta que no, que estos clientes son más de redes sociales. Vámonos a Facebook. Ah, no, pero estos clientes no son de Facebook. Estos clientes ya migraron a Instagram. Entonces ahí es donde vengo y genero mi estrategia. Entonces, si se van dando cuenta, una cosa va conectando con otra y eso nos vuelve a poder generar nuestra estrategia. Además que la estrategia de inbound marketing, también vimos en su momento, hablamos un poquito de la estrategia de outbound marketing. ¿Se recuerdan qué era la estrategia de outbound marketing? ¿Alguien? Compañeras que recién se integran a este grupo, les hablaron un poquito de qué es outbound marketing. Hola, compañeras. Hola, te escuchamos. Sí, esa es la publicidad tradicional, la publicidad que, bueno, ahí dice también que se basa en interrupciones, publicidad agresiva, o sea, el contacto no es tan directo, sino que es más masivo, utilizando medios más masivos también, como televisión, radio, el outdoors, todo eso. Okay. Es diferente al digital, que es como más cercano. Ok, ojo con esto. Si bien es cierto, la publicidad o el marketing o el outbound marketing es una estrategia aplicada a un medio tradicional, pero también nosotros podemos encontrar en medios digitales estrategias de outbound marketing, la cual
vemos algunas empresas que de repente se vuelven bien invasivos, bien intrusivos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos topado con publicidad que usted dice, ah, ya basta, ya la veo en todos lados? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado? Ah, esa estrategia se vuelve una estrategia outbound marketing. Y yo les decía que, de acuerdo a mi criterio personal, generar una estrategia de inbound marketing alineada a un objetivo, estamos genial. Pero si también nosotros podemos tomar en consideración una estrategia de outbound marketing, porque nuestro objetivo es, por ejemplo, generar una estrategia de posicionamiento, de branding en la mente de nuestros consumidores. Ah, bueno, entonces yo puedo hacer uso de esta herramienta. Claro, sabemos y corremos el riesgo que una estrategia de outbound marketing llegue un momento que se pueda volver o de por sí se vuelve intrusiva y el cliente definitivamente diga no. Es decir, hacer esta estrategia es de pensarlo bien, cuál es el objetivo y qué tanto nosotros vamos a generar esta estrategia. La ventaja que tenemos en marketing digital, y lo decíamos en algún momento, es que puedo hacer las modificaciones que considere necesarias en el momento que considere oportuno. Entonces, eso nos permite generar un cambio de estrategia. Ahora bien, como el curso es inbound marketing, pero a mí sí me gusta hablarles un poquito del out para que tengamos como esa claridad. También vemos que el contenido del outbound marketing, sabemos que esto es intrusivo, se vuelve tedioso, muchas veces no es llamativo. En el caso del outbound marketing, muchas veces no tenemos esa retroalimentación o ese feedback que se suele tener en medios digitales, como es el marketing o el inbound marketing. Luego vemos que esta metodología, lo que busca es poder atraer a ese cliente y que nosotros también, a través de la estrategia de inbound marketing, también nosotros podamos solventar esos problemas que este o el cliente tiene. Ahora bien, el inbound marketing también nos lleva a poder tener esa relación con el cliente o el usuario en la cual nosotros le generamos contenido valioso. Pero se recuerdan que al final yo se los menciono y decimos, bueno, mi finalidad en realidad es lograr una venta, es lograr un posicionamiento, es lograr una fidelización, porque nuestro objetivo no es como lo mencionábamos en algún momento. Nosotros no somos creadores de contenido, nosotros somos creadores de estrategias de marketing, las cuales se alinean a los objetivos de nuestra organización, de nuestra empresa o de nuestro negocio o emprendimiento, llámese como se llame, a eso está alineado. Luego de eso, vemos que el inbound marketing nos permite atraer de manera persuasiva a nuestros clientes, es decir, los atraemos. ¿Cómo podemos atraer a un cliente? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo podemos atraer a un cliente? Vamos a detener esto en mente. ¿Cómo podemos atraer a un cliente? A ver. ¿Cómo podemos atraer a un cliente? Dándole mejores ofertas. Dándole mejores ofertas. ¿De qué otra manera? ¿De qué otra manera puedo atraer a un cliente? Veamos. ¿Qué otra manera puedo atraer a un cliente? Hay que darle un buen trato al cliente. Darle un buen trato, muy Un bien. ¿Qué trato. más? Solo el cliente tiene la razón. ¿Será que el cliente tiene Quizás la razón? también publicar contenido realmente de su interés. Generar Más. contenido de su interés. Muy bien. ¿De qué otra forma hacemos, atraemos al cliente? Veamos. ¿De qué otra Y forma lo atraemos? usted nos comentaba la vez, perdón, nos Ajá. comentaba la vez pasada que también una forma de atraer al cliente y como fidelizarlo
es también nos decía que teniendo como esos detalles con el cliente, cuando cumple años, como llevar una agenda de, pues, de alguna actividad del cliente. Por ejemplo, nosotros a veces lo que manejamos es que les hacemos agendas y se las hacemos llegar al cliente. Esa es como una manera de hacer sentir importante a ese cliente y fidelizarlo. Entonces es como una estrategia. Ok, esa es una estrategia tradicional, ¿verdad? Pero ¿cómo atraemos al cliente? ¿Cómo lo atraemos? ¿Cómo hacemos que ese cliente llegue? A ver, ¿cómo hacemos que ese cliente llegue? ¿Cómo logramos que ese cliente esté ahí? Hay que tratar de darle un buen producto, un buen servicio, ¿verdad? Hay que ofrecerle, ajá. Uh-huh. Atraerlo, ofrecerle. Porque como de ahí depende el cliente, de la calidad, del servicio, del trato y bueno, y de la forma, ¿verdad? Que uno lo va. Tratar la forma de ganárselo, ¿verdad? De ofrecerle un buen producto, una buena calidad de servicio. Okay, excelente. Calidad, producto, servicio. Gracias, Evenor. Okay. William, lo escuchamos. Perdón. ¿Hola? Vamos, Pati. La creatividad también o el diseño de una buena publicidad. El diseño de una buena publicidad. Gracias. William, se me fue William. No sé si se habrá conectado. Sandra, Abigail, perdón. Abigail. ¿Sabí? También considero de que se puede atraer a una persona, si hablamos de redes sociales o medios electrónicos, de manera de vender sin vender. A ver, ¿cómo es eso de vender sin vender? A veces... las empresas están muy dedicadas solamente a poner publicidad, información de su producto y todo eso. A veces una forma fácil de vender un producto sin necesidad de estarlo ofreciendo directamente es hacer contenido audiovisual mostrando su producto sin decirles, yo estoy vendiendo este producto, sino que de una manera de explicar cómo funcionan y hacerlo como más de experiencia y con contenido de valor que sea atractivo para las personas. Okay, Abby, ¿cómo es que se llama esa estrategia de la que usted me está hablando? ¿Sabe de cuál está hablando? ¿O solo la conoce a nivel empírico? Es decir, que la ha visto, pero no sabe cómo se llama. ¿Avi? Perdón, tenía apagado el micrófono. Sí me la puedo, pero se me ha olvidado el nombre técnico, por decirlo así. Pero en realidad, esa que nos está mencionando Abigail, esa es una estrategia que se incorpora llamado storytelling. El storytelling es cuando... Justo lo que ella nos decía, vender un producto sin vender un producto. Es decir, que casi siempre un storytelling es un contenido audiovisual en la cual se puede implementar dentro de la estrategia de inbound marketing, en la cual vengo y digo, ok, tengo un problema, por ejemplo, con mi calvicie. Pensando en algo, un producto X. Tengo problemas con la calvicie. Ok. ¿Cuál es el problema que tiene el caballero con la calvicie? Que de la nada empezó y se le empezó a caer el pelo y por todos lados encontró. Y estamos viendo una historia que cuando usted viene a ver y dice, bueno, ¿qué pasó aquí? De repente, mira, aquí está este producto, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si con ustedes vimos el anuncio o el comercial de IKEA. ¿No? ¿Sí lo vimos con algunos? ¿Un comercial de un pato?
¿No se los puse el del pato? No me recuerdo que sí les puse el comercial del pato. Lo vimos el de Henry Ford. Ah, ok, pues fue el único que les puse, el de Henry Ford, el de las fases del marketing. Bueno, que es el que más recuerdo yo. Sí, no, es cierto, solo un video les puse, ya me acordé. Es que ese video a veces se los quiero poner, pero no sé si YouTube me lo va a bajar después, entonces ahí estoy con la duda. Bueno, voy a ver si, si puedo compartírselos. Es una técnica llamada storytelling. El storytelling es contar o vender un producto sin vender un producto. Es decir, ¿han visto eso? ¿Quiénes tienen TikTok acá, por ejemplo? Varios tenemos por acá TikTok. Y de repente vemos esos comentarios que dicen, me tragué un comercial y decimos, ¿y en qué momento me vendieron el producto? ¿Esa es la forma o el storytelling? Ahora bien, cuando nosotros venimos y decimos generar contenido de valor, es justo a esto a lo que lo quiero llevar. Ahorita les comparto. Cuando yo les hablo de generar contenido de valor o atraer al cliente, ¿se recuerdan de esta imagen, compañeras y compañeros? ¿Se recuerdan de esta imagen? En algún momento se las presenté. ¿Sí? ¿No? No me van a decir, eso la Lic no me lo enseñó. Sí, eso sí lo vimos. Ah, vaya. Yo eso lo puedo aceptar, que me digan las compañeras que recién se nos integran a este equipo, que digan, mire, eso yo no lo vi. Yo no puedo decir, bueno, ok, no lo vieron, porque estos son parte de algunos elementos que yo les incorporo en la formación. Cuando hablamos de la parte de atraer, si se fijan, el inbound marketing también es un embudo de conversión. Y veíamos que el inbound marketing me lleva al primer paso, que primero decíamos es atraer al cliente. ¿Cómo lo atraigo? Bueno, primero que nada vemos que son desconocidos. ¿Y cómo lo atraigo? Ah, bueno, lo voy a atraer por medio del SEO, del contenido. Ahorita. No me gustó cómo se veía. Atraigo mis clientes desconocidos, lo hago a través de las diversas formas o las diversas, por ejemplo, redes o las diversas herramientas digitales, y vemos que esa atracción se hace a través del SEO, el contenido o redes sociales. ¿Cómo puedo hacer una atracción a través del SEO? ¿Alguien se tiene la idea cómo hacer atracción a través de SEO? ¿Alguien? Atracción a través de SEO. El SEO. ¿Qué era el SEO? A ver, ¿qué era el SEO? Eso sí, ya se me olvidó. Eso no lo vimos, me va a decir. Benito va a decir, sí. Se me hace conocido, va a decir esa forma. La optimización. La optimización de motores de búsqueda. La optimización de los motores de búsqueda. El search engage optimization. O la optimización de motores de búsqueda. Entonces dice, pero ¿y cómo se hace la relación de generar un contenido inbound marketing con el SEO? Ah, aquí viene la clave. Ah, pues cuando nosotros, ¿se recuerdan cuando en su momento veíamos lo de las palabras clave? Veíamos cómo nosotros íbamos a generar contenido atractivo. Ah, entonces de pronto un usuario viene y dice, no, hashtag, de repente un usuario dice, necesito maquillaje, necesito creo que era el otro, perfumes, ¿qué noticia. Más? ¿Qué más vendemos? Noticia, no. Perdón. ¿Qué más vendemos? Muebles. Ay, las casas, los muebles. Wow, tenemos una cantidad de cosas que
tenemos ahí en los cuales nosotros dices, no está, de verdad. No nos, no está Jaimito, no está. Nos hace falta Jaimito y Samuelito. Fíjense que no me apareció en la lista. No sé si no tomó el curso o está en otro grupo. Entonces no, no lo sé. Ay, pregúntenle al compañero. ¿Qué pasó, compañero? Oiga, Lick. Entonces, mande. Pregunta fuera del, del contexto. ¿Los otros WhatsApp que se abren, esos hay que borrarlos o ya no se van a utilizar? ¿Los de marketing, los... marketing 1 y marketing 2? Vamos a utilizar el que tenemos, el enlace que les enviaron, el nuevo. Si usted se quiere salir del grupo, no hay problema. De los otros, es que a mí se me van creando un grupo por cada módulo. Sí, es así el que se va llevando. Un grupo es un módulo, perdón, un grupo de WhatsApp por módulo. Ah, ok, entonces sí, voy a eliminar los otros. Sí, como usted guste. Entonces veíamos que esta estrategia que tiene el inbound marketing nos hace que desconocidos a través del SEO, del contenido, las redes sociales, tengan curiosidad y lleguen. Luego de eso, esa atracción se convierta en visitas. Esas visitas lo podemos ver a través del contenido, los call to action o las llamadas a la acción. Le di clic al botón, envíe información o llegué a través de una landing page donde generé información, dejé mis datos, se contactaron conmigo y cómo llegamos a cerrar. Ah, pues estos visitas o estas visitas se convirtieron en los leads a ese cliente que está interesado en ese producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Y eso se vuelve a nuestra parte de interés, que son ya al momento que nosotros lo hacemos, lo podemos hacer a través de el contacto directo, un seguimiento, a través de un email, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se vuelve a nuestros, ese seguimiento y se concretiza la venta. Luego de eso, no solo se queda a nivel de compañero Evenor, no le mandaron el enlace de contacto del grupo de WhatsApp. Es no, un fíjense. Enlace que hay. Vaya, ajá. Permítame, se lo voy a enviar ahorita. Deme un segundito, por acá lo tengo a la mano. Es que es un enlace el que hay ahorita. Haciendo el comercial. Para los que no están, acá lo voy a dejar en el... Ahí está el link de acceso que ustedes pueden, le dan clic a ese enlace y lo van a mandar a una página o directamente lo van a mandar a WhatsApp y le da unirse al grupo. Para los que no estamos en el grupo, nos podemos unir así. ¿Ya se unió? ¿Todavía no? Muy bien. Regresando a esta parte. Nos habíamos quedado acá y veíamos que aparte de eso ya tenemos otros pasos o buscamos otras acciones, ¿verdad? Y dentro de eso tenemos, por ejemplo, la fidelización de estos se convirtieron en clientes, los cuales buscamos fidelizar y lo hacemos a través de diferentes formas, encuestas, contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro embudo de conversión de el inbound marketing nos lleva a que esta atracción, el involucramiento y el deleite se vuelvan parte de ese embudo de conversión que nosotros buscamos al momento de hacer esa estrategia de marketing digital. Y cuando nosotros venimos y aplicamos ya la estrategia de nuestra estrategia de marketing digital aplicado con el inbound marketing, ahí nosotros estamos generando una estrategia la cual al cliente o al usuario se le vuelva atractiva y se le vuelva de interés, de deseo y que podamos tener ese contacto directo.
Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Interrogantes? Hable ahora y si no me pregunta mañana. A ver. Mejor ahora. A ver, José, ¿preguntas? Pues por el momento creería que no. Bueno, yo solo lo identifico, creo que la inbound marketing como el positivo y el otro como el negativo. Es el inbound marketing como el positivo y el otro como el negativo, pues. Que este va unido más con el marketing digital, pues. Y el otro, pues, como que la estrategia del otro es un poco más de acoso, prácticamente. Justo así, muy bien, gracias, Josecito. Así, rapidito, tres participaciones. José, elija a sus tres compañeros que van a darnos el aprendizaje de este día. Ok, uno sería Zairita. Ajá, Zairita. El otro sería Patricia. Pero Zaira, ahí está Zaira. Y el otro sería Indelfonso. Ok, vaya compañeros, el aprendizaje de este día. ¿Quién comienza de los mencionados? Alpita hoy no fue mencionada. Mañana va a ser la primera. Bueno, yo les recordar. Cedo la palabra. Sí, esperaba yo eso. Yo le puedo ceder la palabra a Alpita porque como entré tarde, perdón. Lo último que he escuchado, nada, tranquilo. Lo último que he escuchado, Zairita, no hay problema. Bueno. Creo que ha sido un resumen como de las últimas clases que tuvimos en el módulo anterior, en donde estuvimos conociendo varias estrategias de cómo poder cumplir los objetivos de cada una de las marcas, ¿verdad? O venta de productos o servicios, en el dado caso de varios compañeros que tienen sus negocios propios. Entonces, creo que todas estas estrategias a cada uno nos han podido orientar para poder cumplir nuestros objetivos, ya sean objetivos de dar a conocer nuestro producto o servicio, ya sean objetivos de incrementar ventas, ya sean objetivos de poder tener mayor alcance en nuestras redes sociales. Entonces, creo que en sí nos ha ido orientando de cómo poder ir logrando cada uno de ellos, ¿verdad? Utilizando varias de las estrategias que hemos estado analizando y conociendo. Así que es lo poco que puedo aportar por este día. Gracias. Ok. De hecho, comenzamos la clase ya pasadita las 8:30 en la parte de contenido, porque estábamos con la presentación. Es decir, que cuando usted recién se integró, Zairita, acabamos de comenzar con la parte de contenido. Ok, gracias. Vamos con Idelfonso. ¿Puede ahorita? Idelfonso. ¿Olis? ¿Olis? Está trabajando. Okay. Sí, está trabajando. ¿Quién era la otra persona a la que habíamos elegido? No puede. Ah, ok, no se preocupe, Idelfonso. Creo que era Jocelyn o Patricia, no recuerdo muy bien. Patricia, creo que hasta a mí se me olvidó ya. Patricia. Patricia. Hola. Bueno, Patricia estará ocupadita. Ah, vamos con Lourdes. El aprendizaje de este día, Lourdes. Dios mío. Si pues no me avisan qué horas son, qué barbaridad. Avisen, porfa. Okay. Que está buena la clase. Pues el aprendizaje de este día fue repasar unos conceptos de la inbound marketing. Nosotros podemos optimizar nuestro contenido y hacerlo más atractivo para nuestro público objetivo de una manera que no sea intrusiva, generando contenido de valor y así convertir los leads en acciones específicas como puede ser la compra de un producto o la adquisición de un servicio. Muy bien, excelente. Ok, Evenor, el aprendizaje, lo que haya logrado escuchar.
Evenor. Sí, como las etapas del la cuestión de la fidelidad del inbound marketing. Eso, ¿verdad? Como la atraer, ¿verdad? Cómo atraer al cliente, ¿verdad? Excelente. Prácticamente solo. Gracias. Gracias, jovenazos. Bueno, pues con esto pues hacemos como una breve introducción a el inbound marketing. Tenemos muchísimo que trabajar, muchísimo que aprender. Como les mencionaba a los compañeros que no han estado conmigo en formación, la participación es 100% activa, es decir, que usted tiene ya que trabajar en la plataforma sus actividades. Y posterior a ello recibimos la parte de formación en la videoconferencia, en la cual pues hay una participación donde todas y todos compartimos acá. No se preocupe si lo que usted dice no está pegado o lo que usted dice más bien no está pegado porque desconoce, no hay ningún problema. Aquí no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, solo son respuestas. De igual manera, yo también me equivoco y si me equivoco, pues corregimos, y si usted me hace una pregunta y no la sabemos, pues la averiguamos y el siguiente día se la traemos, pero en la medida de lo posible tratamos de ir saliendo con las preguntas que ustedes nos realizan en relación al tema, ¿verdad? Y eso nos permite también que podamos generar ese aprendizaje. Siempre vamos a trabajar con la herramientita de la Palette. A los compañeros y compañeras, mañana les voy a explicar cómo se utiliza. Es una herramienta colaborativa, es una dashboard que utilizamos para hacer nuestros aportes, nuestros aprendizajes, que también vaya quedando de evidencia. Y estas ya son de manera simultánea que tenemos en la clase presencial, virtual, perdón, estoy emocionada con la clase presencial, pero no, en la clase virtual, y eso nos permite también dejar esas evidencias de aprendizaje, aparte de las que usted ya ha generado en su plataforma. Así que a comenzar a trabajar en los módulos que tenemos a desarrollar. Si hay preguntas, como se lo repito, no dude en hacer la pregunta. Lo puede hacer por el chat de acá de Zoom o la consulta la puede hacer en WhatsApp, aunque en WhatsApp prefiero verlo acá, que es más fácil que lo vea que estar ingresando a WhatsApp. Así que, jóvenes, nos vemos el día de mañana, 8:00. A descansar y es un gustazo de verdad que estemos en un nuevo módulo, en un nuevo proceso formativo en el cual vamos a aprender muchísimo, muchísimo. Así que nos vemos mañana puntualitos. Así que, perdón, Ebenor, díganos. Digo una consulta ahí. Mañana finalizaría la clase de esta semana. Último día mañana. Voy a consultar porque no estoy segura si vamos a tener clase el día viernes. Yo mañana voy a consultar y en la noche les doy respuesta. Y con respecto a esto, Lick, es un seguimiento del módulo 1 y del módulo 2, ¿verdad? Sí, aquí estamos ya a la parte especializada de inbound marketing. Sé que hemos visto un poco en el módulo anterior. Ahora vamos a ver algunos elementos que se tocaron así a grosso modo en los módulos 1 y 2. Y la duración sería 2 semanas siempre. Fíjese que le voy a confirmar todos esos datos mañana. Va. Sí, perfecto. Sí, muchas gracias. De acuerdo. Bueno, pasen feliz noche, descansa y sueñan bonito. Nos vemos. Cuídense, mucho gusto. Gracias, igual. Adiós. Buenas noches. Adiós.